En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. En este domingo 24 del tiempo ordinario, vamos a encomendarnos una vez más a la ternura, a la bondad de Dios. Vamos a ponernos en las manos del corazón de Jesús, para que nos conceda todos los dones y todas las gracias que necesitamos para vivir en santidad. Y de manera especial vamos a pedir por el eterno descanso de nuestros hermanos Elena Figari, Carlos Alejandro Paredes Flores, Ana Luz Sevilla Montafur, Margarita Parrales Sevilla, Virgilio Andrés Mejía Suazo, Norma Enriqueta Noriega Romero, María Aide Buleje Melgar, Ismael Iraola, Juan Carlos Moscoso, Víctor Loor Jope, Ana Cecilia López de Estrada, Antonio Velasco, Miguel Aguayar Anmar, Carlos Alberto Solís Beltrán, Laura López Inostroza, Victoria Vera Garzón, Pilar Toro, Guillermo Di Gerolamo, Roberto Jurado Rodríguez, Yoli Velasco, Pedro Vaquerizo Fernández, Javier Sánchez de la Torre. Por la salud de nuestros hermanos Carlos Moya, Gilda Orrantia de Pérez, Gerardo Antonio Estrada, María Sonia Gómez, Vicente León, Helen Santana, Pablo Pascual, Jorge Romero, Marta Hidalgo. Por las intenciones de la familia Galarza Ruiz, Rivera Pin, Rivera Moscoso, Rojas Barros, y en el cumpleaños hoy de nuestra hermana Yaneti Zamora Noriega. El Señor ha dicho: el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Reconozcámonos, pues, pecadores, y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, y concédenos servirte de todo corazón, para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras,
y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz, el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia del Señor. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. A mí, débil, me salvó y protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizás alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver, ¿cómo sin obras me demuestras tu fe? Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitará al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda, el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos. Este evangelio que hemos escuchado hoy, este capítulo 8, casi el final del capítulo 8 del evangelio de Marcos, algunos lo consideran lo que se llama el evangelio bisagra dentro del contexto literario o narrativo del evangelio de Marcos. ¿Y por qué? Porque a la hora que Marcos va a escribir su evangelio, tiene claro dos propósitos centrales, que de hecho los va a anunciar al comienzo del evangelio. Si ustedes abren su Biblia y van al evangelio de Marcos, Marcos 1:1, ¿cómo empieza? Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo que de cierta manera Marcos quiere que nosotros, como lectores de su evangelio, lleguemos a comprender, a conocer y a amar al final de leer todo su evangelio, es que reconozcamos que Jesucristo es el Mesías y a la vez que Jesucristo es Hijo de Dios. Por eso su evangelio, se podría decir, está como que en dos grandes bloques. La primera parte va a demostrar cómo Jesús va a llegar a vivir ese mesianismo, cómo va a alcanzar ese mesianismo. Sobre todo está como que orientado a la comunidad judía. Y por eso va a terminar esta primera parte del evangelio con esta confesión de fe de Pedro, que es fundamental para la vida de la iglesia, y siempre deberíamos regresar a ella. Tú eres el Mesías, tú eres el Señor, tú eres el cumplimiento de las promesas hechas a Israel. Tú eres el Mesías. Y con esto acaba esta primera sección narrativa de Marcos. Luego, la segunda sección, que ya nos adelantamos, pero de todas maneras este año la vamos a escuchar, es al final del Evangelio, cuando el centurión en la cruz, cuando han atravesado ya al Señor con la lanza, dirá, verdaderamente, este es Hijo de Dios. Entonces ahí Marcos cumple su doble propósito, que reconozcamos en Jesús, el Cristo, al Mesías, el ungido de Dios, y a la vez que este Cristo es verdaderamente Hijo unigénito de Dios. Ese es el propósito. Y por eso se le llama, porque justo estamos en el límite de esta primera parte y empezamos la sección narrativa que demostrará la segunda. Ahora, en esta parte aparecen varios momentos que son importantes comprenderlos. El primero es esta pregunta fundamental que la hemos hecho muchas veces, pero que realmente nunca vamos a agotar su contenido. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es el Señor para cada uno de nosotros, para ti, para mí? Porque el Señor es muy claro en este evangelio. Unos dicen que eres esto, y el Señor voltea y les dice, ¿y tú, ustedes, quién dicen que soy yo? Y la respuesta no puede ser solamente un conocimiento de datos, un saber quién es el Señor. La respuesta auténtica del católico debe ser como la de Pedro. Tú eres el Mesías, tú eres mi Señor, que debe partir de una experiencia personal con Cristo. La respuesta no puede ser solamente una teoría, una manera de pensar, una filosofía de vida. La respuesta debería ser lo que Pedro dice. Tú eres el Mesías. Ahora, inmediatamente, y el Evangelio es súper claro, dice, Jesús les habló esto con entera claridad. Les va a demostrar cómo va a llegar Él a vivir ese mesianismo. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por los escribas y los fariseos, ser entregado a la muerte y resucitar. Y por eso Pedro como que se altera un poco, porque el concepto que él tiene del Mesías no es el que Jesucristo les está planteando. Y para entender esta respuesta que Jesús le va a dar a Pedro, hay que también remontarnos al comienzo del Evangelio de Marcos. Recordemos el llamado de los primeros discípulos. ¿Qué les dice el Jesús? Vengan y pónganse detrás de mí, caminen detrás de mí, y yo los llevaré a ser pescadores de hombres. El camino del discípulo cristiano es ponernos detrás del Señor, el buen pastor, que hemos meditado en estas semanas también, cómo Jesucristo es el buen pastor, que Marcos lo refleja perfecto. El pastor va adelante, guía a sus ovejas, les muestra el camino, las lleva a los pastos abundantes, las alimenta, las protege, las cuida. La condición del discípulo es estar detrás del Señor. ¿Y qué sucede en este evangelio? La traducción no es tan simpática aquí. Dice, se lo lleva aparte y trataba de disuadirlo.
Y dice acá, Jesús se volvió. ¿Y por qué? Porque lo que sucede aquí hay que entender, el contexto es increíble. Pedro lo que hace es ponerse delante de Cristo. Ocupa el primer lugar. Y por eso la traducción que también queda corta acá dice, apártate de mí, Satanás. Hasta en latín, seguro lo saben. Va de retro, Satana. Y no necesariamente es, vuelve a tu lugar. Vuelve a tu lugar. Ponte otra vez detrás de mí. Porque cuando tú te pones delante, juzgas no según Dios, sino según los hombres. El discípulo, si bien va a ser igual que su maestro, lo dice el Señor, tiene que tener esta condición de caminar detrás. Por eso el Señor le dice, no te pongas delante, o sea, en otras palabras, ¿no? No quieras ocupar el lugar que me corresponde como Mesías, que me acabas de reconocer, Pedro, como Mesías, como Señor. No lo olvides. La iglesia no lo puede olvidar nunca. La voz de la iglesia nunca puede, en la voz de la iglesia nunca puede estar ausente el reconocer a Cristo como el Señor, nuestro verdadero Dios, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Pero en ese momento Pedro quiere evitarle el camino por el cual Jesucristo va a vivir esta realidad mesiánica, la cruz, la entrega total, una tentación que nos puede venir también a todos, porque es hermoso seguir al Señor cuando multiplica los panes, cuando camina sobre las aguas, cuando hace milagros. Pero cuando el Señor nos enseña que el camino para vivir la verdadera felicidad, la santidad, es el camino de la cruz, muchas veces nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestro corazón se resiste. Y por eso el Señor inmediatamente dice, voltea una vez más, o sea, ocupa el lugar, ubica a Pedro, y dice, y después voltea hacia la multitud y hacia los discípulos y les dice, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, por el Evangelio, la encontrará. Qué magnífica esta escena que narra Marcos. Porque no hay cristianismo sin cruz. No hay cristianismo sin cruz. No podemos pretender llamarnos cristianos, aspirar a la santidad, alcanzar la vida eterna, confiarnos en esa misericordia infinita sin nuestra cruz. Y cada uno tenemos nuestra cruz. La cruz puede ser la persona con la que vives al lado, una realidad que te toca asumir, que no la puedes cambiar necesariamente, una enfermedad, tu propio carácter, tus limitaciones, en fin. Cruces hay miles, según cada uno, pero el reto no es rechazar esa cruz, es abrazarte esa cruz, es amarla, es comprender que esa cruz es la que te hace discípulo y es la que te abre las puertas del cielo y es tu escalera a lo sobrenatural. Solo cuando el cristiano comprende esto, su vida cambia. Su vida cambia. Por eso, en este día hay que suplicarle al Señor que nos dé esta conciencia que no podemos vivir sin su cruz, que debemos armar su cruz y no debemos olvidar jamás que la cruz, para cargarla, no estamos solos. El Señor nos da su gracia. Solo asumiendo todo esto que el Señor nos pide en el Evangelio, podremos vivir eso que Santiago nos dice en su carta. La fe no se puede quedar en el ámbito de las ideas, en el ámbito de las creencias, en el ámbito de la filosofía de vida. La fe, porque si yo verdaderamente reconozco a Jesucristo como mi Señor, como mi Mesías, si reconozco que la única manera de alcanzar la felicidad es ponerme detrás de Él, seguirle, si yo comprendo que cargando mi cruz es como voy a vivir la verdadera fe y me voy a santificar, me voy a hacer santo y voy a ser feliz, entonces esa fe que creo se debe convertir cada día en obras concretas. Muestra fe, tu fe con obras. La caridad, el amor, por sobre todas las cosas, la fidelidad, la constancia en la oración, el crecimiento en las virtudes, el vivir este constante entregarse por amor. Entonces nuestra fe cumplirá aquello que creemos, se convertirá en obras concretas. Pidámosle pues en este domingo al Señor muchas bendiciones. La primera, una vez más, hacer esta profundización en nuestra fe para saber responder
con autenticidad, desde nuestra experiencia personal con el Señor, desde la doctrina verdadera, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres nuestro Señor, para que aceptemos nuestra cruz de cada día con alegría, porque el Señor nos da la fuerza para cargarla, porque no estamos solos, y para que nuestra fe, nuestra vivencia de la fe, se convierta en un testimonio, llevarla a las obras verdaderas. Pidámosle pues estas gracias al Señor con humildad y sencillez de corazón. Hacemos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Reunidos en la unidad, hermanos, para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidámosle que inspire nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo Luis Gerardo y sus obispos auxiliares, por todo el clero y el pueblo a ellos encomendado, oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los gobernantes y sus ministros, que son encargados de velar por el bien común, para que se dejen guiar por la luz de Dios en el gobierno del pueblo también a ellos confiado. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestras familias, para que nunca olvidemos nuestra vocación a la santidad, a la que nos ha llamado el Señor y con la que nos ha provisto de todo para poder alcanzarla. Oremos al Señor. Pidamos también por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, para que muchos jóvenes quieran seguir con toda su vida a Cristo, que nos llama a vivir junto con Él. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todas las intenciones que hemos pedido al comienzo de la misa, sobre todo por el eterno descanso de nuestros hermanos, por aquellos que están aún aquejados en la salud, que están débiles, por aquellos que están sin trabajo, por todos aquellos que piden oración. También encomendamos el alma especial de nuestro hermano Guillón Rubio, que falleció hoy en la mañana, gran amigo de Pro Iglesia Santa también, por María, su esposa, por sus hijos. Que el Señor les conceda bendiciones abundantes. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Y cada uno en el silencio de su corazón, preséntele sus súplicas a Dios. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Que te sean gratos, Señor, los deseos de tu iglesia suplicante, para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Por amor te presento,
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Sé propicio a nuestras súplicas, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él, con su nacimiento, renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado, al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna, y en su ascensión al Padre abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de gloria, diciendo sin cesar: Santo eres tú, Señor, Dios del universo, santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor, Dios del universo, santo eres tú, Señor. Hosanna. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar,
para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, se bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el santo hermano Miguel y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis Gerardo y sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Vamos a rezar juntos el acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Send it.
Reina del cielo, mi dulce Madre María, yo aunque débil e indigno, pero animado por la amorosa invitación del Sagrado Corazón de Jesús, deseo consagrarme enteramente a Él. Deseo ofrecerle todo a través de tu Inmaculado Corazón y con una confianza de niño en tus cuidados. Espero me ayudes a cumplir con mi propósito. Sagrado Corazón de Jesús, Rey de bondad y de amor, libre y con todo el corazón, acepto este dulce pacto de cuidar tú de mí y yo de ti. Deseo que todo lo mío sea tuyo y lo pongo en tus manos. Mi alma, mi salvación eterna, mi libertad, mi progreso espiritual, mi vida, mi salud, mi familia, mis posesiones y mi trabajo, y cualquier obra buena que yo pueda realizar, para que tú dispongas de todo según tu voluntad. Haré lo mejor que pueda en estos asuntos, pero permaneceré contento con lo que tu amante corazón decida para mí. En cambio, te pido que el tiempo que me resta no sea desperdiciado. Deseo hacer algo importante para ayudarte a reinar en el mundo, por medio de mi oración, mi trabajo diario, mis sufrimientos y actos de abnegación, que todo lo que haga en cada momento de mi vida pueda ser utilizado para establecer tu divino reinado. Que mis últimas palabras y mis últimas fuerzas sean palabras de amor, sean entrega generosa a tu sacratísimo corazón. Amén, amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre nuestros cuerpos y nuestras almas, para que sea su efecto y no nuestro sentimiento el que prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, algunos anuncios. El primero, una vez más, de corazón agradecerle a todas las personas que colaboran para el sostenimiento de la casa parroquial, de la parroquia, de la comunidad de las hermanas, que constantemente preguntan qué hace falta, ayudan con sus bienes, con todo lo que realmente nos envían. Gracias de corazón por estar siempre pendientes de nosotros y de verdad les pedimos que no lo dejen de hacer porque sin ello es imposible seguir llevando adelante todos los proyectos. Lo segundo, si bien nosotros aún transmitimos la misa los domingos en la semana, ya hay, al menos aquí en Ecuador, desde el año pasado, el precepto de volver a ir a la misa presencial. La transmitimos porque aún hay personas que están enfermas, que han quedado muy enfermas luego de del coronavirus, que tienen riesgo y al menos, como aún no pueden ir presencialmente, tal vez algunos ya no puedan presencialmente volver, tener al menos la posibilidad de alimentarse con la palabra de Dios predicada, con la oración, pero los demás tenemos la obligación de ir. No nos privemos nunca de recibir al Señor en la Eucaristía que se da. Nunca, 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 nunca. Nuestro corazón, esto que hemos dicho hoy, ¿no? Nuestra existencia cristiana solo tiene sentido si cargamos con nuestra cruz. Y para cargar la cruz y tener esa fuerza sobrenatural, el alimento es el pan de vida, Cristo mismo, nuestro Dios. Eso no lo perdamos de vista. Y lo último y lo tercero es recordarles también que ya están a la venta los talonarios para la rifa parroquial. Este año hay 9 premios. El primer premio, el principal, es un auto 0 kilómetros. Este año la rifa cuesta $5. Está mucho más barata que otros años, pero y hay más premios porque lo ideal es que podamos llegar a muchos más lugares. También les pedimos que todos los que puedan se involucren, colaboren. Todos tenemos amigos, personas. También es una manera de hacer un apostolado. Entonces no perdamos de vista esta oportunidad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Recemos juntos la oración por la pronta construcción de nuestra iglesia parroquial. Padre del cielo, tú nos llamas a dar respuesta a las necesidades de tanta gente.
de tantos hermanos nuestros en la fe, el amor, la esperanza y la solidaridad. En este tiempo de gracia, nos has encargado construir tu parroquia, Santo Hermano Miguel, para que habites entre nosotros y entre las nuevas generaciones, entre los nuestros de hoy y del mañana. Padre, envía tu Espíritu para que nos dé fuerza. Que Jesús, nuestro Señor y Salvador, esté con nosotros para poder llevar a término esta especialísima misión. María, Señora de los valientes, Señora de los humildes, alcánzanos la fe y la audacia para hacer realidad juntos la casa del Señor. Amén, amén. Alabado sea el corazón de Jesús en todo lugar y tiempo, con María, su Madre.